Una pregunta recurrente en la vida y que nos llega a Siempre Fashion con Bea es ¿qué se está usando? ¿Cómo me lo pongo? Y una pregunta que ha aparecido mucho en los últimos días es ¿y las camisetas? ¿Qué está de moda en camisetas? Que las estoy viendo con imágenes, con las mangas más grandes, con los hombros pronunciados. Pues esa pregunta se la vamos a trasladar a Juliana Rincón, experta en tendencias. Juliana, bienvenida. Hola, Bea, gracias a ti por esta invitación. ¿Qué está pasando hoy en términos de camisetas que la gente está tan interesada? Supongo que es porque es una prenda fácil de usar, de combinar, pero que tiene componentes de moda y tendencia en este momento. Claro que sí, Bea, estamos en un momento en donde estar tranquilos y relajados es primordial. Entonces, la camiseta siempre ha sido una compañera de los atuendos cómodos. Pero como tú sabes, la moda debe renovarse y cada vez nos exige o nos presenta otras innovaciones. Entonces, en este momento, la camiseta pues viene en fibras naturales, en fibras mucho más sueltas, en viscosa, y también la silueta se renueva. ¿Cómo se renueva? Con los anchos de las mangas, con las sisas, y también incluso podemos ver algunas opciones con hombreras. Yo estoy viendo esas hombreras que aportan mucha personalidad, que te llevan como toda la atención a los hombros, sigue esa atención concentrada en hombros y en mangas, pero también escucho muchas dudas acerca de eso, Juliana, y la gente me dice, pero si yo tengo busto pronunciado, ¿las puedo usar? Si mi busto es pesado, si mis hombros son anchos, ¿cómo podríamos hacer para que las mujeres le tengan confianza a esta tendencia? Bueno, yo creo que una prenda por sí sola no es prohibida o permitida, es como la combines. Entonces, siempre buscando el equilibrio. Si estás usando una de esas camisetas que son con más volumen en la parte superior, pues trata de buscar el equilibrio en la parte de abajo, con prendas más sobrias. Incluso si estamos hablando de atuendos de los años 80, entonces, ¿qué tal mezclarlo con un poco también del paperback o de las prendas con un poquito más de volumen al estilo más retro? Entonces, y jugar también con los colores. Sí. Jugar también con los colores o con mensajes que puedan hacer de una camiseta algo mucho más impactante o algo mucho más sobrio. Que yo a través de ese mensaje o del color que yo esté usando pueda compartirles algo a las personas que me están viendo a través de la pantalla o con las que estoy conversando a través del teletrabajo, como ese estampado hermoso que tiene un tapabocas y es una mujer como en un estado reflexivo. Sí, claro que sí. En ese momento lo que tú dices del formato pantalla, de la cintura para arriba es lo que marca la parada. Siempre ya queremos que nos vean es a través de un celular o de un computador. Entonces, buscar cómo me expreso mejor y cómo ese atuendo habla de mí en esa pantalla es importante. Entonces, también temas que llamen al optimismo, que como tú decías, con el tapabocas, o sea, que la actualidad también se vuelve un mecanismo de diseño para expresar lo que yo siento. Un tema de conversación y yo transmitir sensaciones a través de lo que uso. Ahorita mencionaste los años 80, volvamos un poquito a esos 80, fueron los años del exceso, todo era grande, llamativo, las sombreras, los colores brillantes, el neón, el tamaño del copete Alf. Claro que sí, hay dos cosas que marcaron los años 80. Uno, la ropa deportiva, y dos, el empoderamiento femenino también en la ropa de trabajo. Entonces, todas esas sombreras hacen alusión a esa ropa formal que fue tan importante al llevar a la mujer a la oficina. Entonces, por eso no hay que dejar de lado esos dos ítems importantes que hoy se presentan en las camisetas. Lo cómodo, lo deportivo, el tejido de punto, que fue como ese tejido de camisetas que fue importante para la época, se mezcla también con todos esos detalles un poco más masculinos. O sea que estas sombreras que estamos viendo en las camisetas vienen del universo masculino y de ese movimiento que en su momento se llamó la working girl, que era la mujer que iba a la oficina y tomaba elementos del ropero masculino para adaptarlos al de ella. Ya lo formal, digamos que se queda mucho a un lado y ya lo cómodo es lo que está marcando entonces, digamos, un nuevo hito en la moda. Entonces, ¿cómo retomamos esos elementos del pasado, pero cómo se renuevan y se actualizan también con una situación muy importante en este momento? Juliana, muchas gracias por todos esos datos. Gracias a ti. Ahí está, más allá de la camiseta están temas como la expresión, como la evocación de otras décadas, pero importantísimo de cómo se siente cada uno cuando la usa. Hasta pronto.